Bien, es momento de análisis con Gabriel Pereira, lo decía más temprano, el jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, bueno, se reunió con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con Gustavo Leal, establecieron una especie de teléfono rojo. ¿Qué significa esto? ¿Para dónde va la cosa, Gabriel? Buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Llama la atención, sobre todo cuando algunos miembros del oficialismo, como este señor que aparecía ahí, el ministro de Defensa, Javier García, había dicho: Gustavo Leal es coprotagonista con Bonomi del mayor fracaso que se conozca en materia de seguridad. ¿Y ahora? Y bueno, viste que uno queda preso de sus palabras, ¿no? Bueno, el tema es que en una violencia que va creciendo con el paso de los días, la policía se encontró la semana pasada con que los medios informaban, BTV Noticias fue uno de ellos, informaban sobre casos de usurpación de viviendas y no tenían información. La policía no tenía información, estaba o en la fiscalía o dando vuelta por ahí, la policía no. Se dieron cuenta que habían perdido un poco el control del territorio y que estas víctimas de ese delito, de este tipo de delitos, es muy difícil que denuncien. Estas víctimas quedan para siempre marcadas, porque aunque después denuncien y los narcotraficantes o los delincuentes caigan, ellas no pueden volver más al barrio, ¿verdad? Es horrible. Es muy difícil que denuncien. Entonces, ese fue un factor que los llevó a que se enteraran de que Gustavo Leal recibía por distintos medios, por los vínculos que hizo cuando fue director de Convivencia, seguía recibiendo informaciones y contactos de los vecinos. Yo creo que este paso que da Herode Ruiz es importante porque apuesta a la única herramienta que realmente sirve como arma contra la delincuencia, que es la ciudadanía. El aporte de los vecinos es la única arma que tenés en esos barrios para poder ir desarticulando, como pasó con los chingas en Casavalla, ¿verdad? Acordaron, se reunieron el viernes, acordaron que la policía tenía que quedar y su accionar tenía que quedar por fuera del debate político, que había que ser transparente, que había que darle a los vecinos seguridades, que tenían que ser prioridad los vecinos, y el sábado mismo, al día siguiente, se produce una usurpación de viviendas en un caso tremendo, y los vecinos no querían denunciar. Se contactaron con Leal, Leal se contactó con Herode Ruiz y pudieron, bueno, pudieron lograr que los vecinos por lo menos dialogaran con las autoridades, ¿verdad? Cosa que a veces ni siquiera lo podían hacer. Pero claro, esto deja planteado una situación muy compleja de interna del Ministerio del Interior. Herode Ruiz es posiblemente el policía más influyente que haya hoy, incluso por encima de Diego Fernández, que es el director nacional de policía. Y tanto él como los jefes de Canelones y de Maldonado, sobre los cuales tiene mucha influencia Herode Ruiz, no fueron puestos por el ministro Jorge Larrañaga, fueron designados por el presidente Luis Lacalle Pou. Uno supone que Ruiz sigue contando con el apoyo de Lacalle, pero esto deja fuera de juego al ministro del Interior y a su brazo derecho, que es Santiago González, que es quien ocupa el lugar que ocupaba Gustavo Leal. ¿Cómo queda él? Porque ni siquiera fue llamado a la reunión, ni siquiera se les informó. Fue una iniciativa de Leal y de Herode Ruiz. La interna del Ministerio del Interior queda en un momento muy, muy delicado para la seguridad pública. 31 homicidios, todos los días aparece uno o dos muertos. Es de esperar que no se debilite la imagen del ministro, porque en este momento no apoyar al ministro es de alguna manera hacerle el caldo gordo a la delincuencia. Hay que apoyar al ministro del Interior, hay que estar atrás de él, como no se estuvo de pronto por parte del gobierno cuando era oposición, atrás de Bonomi. Creo que este gobierno sigue comprobando lo difícil que es manejar la seguridad pública, tan al punto de que tuvieron que ir en busca de un hombre de la oposición. Ni que hablar, una reflexión que me merece esto que me estás contando es que
que habla bien sobre la institucionalidad de Uruguay, de esos vínculos que se pueden manejar por debajo de todo el chisporroteo político que muchas veces genera ruido, titulares y todo eso, sí. Pero que bueno, que más allá de eso también hay otro tipo de canales y de vínculos en pos de conseguir mejores resultados. Es muy destacable la actitud de Leal, que está desocupado y dedica horas y horas de su tiempo a atender a los vecinos sin que nadie le pague nada, sin que nadie le dé nada a cambio. Es de destacar realmente el compromiso que tiene este hombre. Y bueno, eso que decís es muy cierto, pero es quizá una pena que esto genere un debilitamiento o rispideces en la interna del Ministerio del Interior, cuando lo que se precisa es mayor consolidación. Gabriel, gracias como siempre. No, gracias.